Bueno, vamos hoy con un tip personal. Este tip personal es muy evidente y muy pocas personas lo hacemos. Se trata de dormir las horas que para ti sean necesarias. Es decir, hay gente que con 6 horas está bien, hay gente que con 7, hay gente que con 8 y hay gente que con 9. Elige tu número y crea una disciplina para tratar de dormir esas horas. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, al día siguiente nos sentimos fenomenal, nuestra salud está mucho mejor, nuestro humor está de maravilla, tiene tantísimos beneficios que nos olvidamos. Yo como madre, a mí me pasa muchas veces que cuando acuesto a las niñas, yo digo, bueno, es que ahora necesito una hora o dos para mí. O a otras personas dicen, bueno, es mi momento de ver la serie, no sé qué, o de hacerlo, lo que sea. Tenemos que tener cierta disciplina y tener muy claro dónde metemos nuestro tiempo. Así que si vas a ver un capítulo de una serie, genial. Si te vas a ver cinco, tal vez no sea tan buena idea porque mañana vas a estar hecho polvo o hecha polvo. Así que, y no lo digo en el buen sentido, sino en el mal sentido. Entonces, por favor, dormir. Creemos una disciplina, pongámonos una alarma. Y yo soy la primera que hay veces que se me pasa. Pero cuando duermo bien, como esta noche, es tan increíble la sensación de poder, de control, de positividad, que digo, ostras, es que esto tiene que ser así. Hay veces que no es posible, en mi caso, porque tengo niñas que hay veces que me despiertan, hay veces que tenemos problemas dando vueltas y vueltas y vueltas que tampoco nos dejan dormir. Si tienes un problema en tu vida a la que le estás dando vueltas, por favor, es que básicamente necesitas más información sobre ese tema que está fallando, sea dinero, sea amor, sea salud, sea lo que sea, o busca un especialista que te ayude. Pero el dormir es salud, es bienestar y es ver la película que nos ponemos aquí en positivo. Y como somos lo que pensamos, es importantísimo que esta parte, pilar fundamental de nuestra vida, esté bien. Así que esto, aquí te dejo este tip, dormir las horas que te merezcas, ¿vale? Dime qué opinas sobre este tema, cuántas horas duermes y si vas a tratar de dormir mejor, ¿cómo lo vas a hacer? Un besazo enorme, que tengas un día maravilloso. Mucho amor. ¡Mua!